Reportando el evento, pues, qué bueno que estás aquí. Claro que sí, acompañándolos. Este es sí. Tenía que ser muy ad hoc para la ocasión, ¿verdad? Así que había que ponerla para presumirla también. Le va a dar mucho. Sí, ya me la vio desde que llegó. Ay, pues qué bueno que sí se la puso. Claro, tenía que traerla para que la conozcan, que también hace prendas preciosas, ¿verdad? Así es que sí. Muy bien. Aquí lo vemos. Sí, cómo no. Hola Marta. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, ¿tú también? Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí. Michelle. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Muy bien, muchas gracias. Sí, sí, está muy alegre, sí. Es que nos conocemos desde que estábamos en secundaria, primaria, y no nos habíamos visto. Entonces, hay que estar también con el gusto de platicar. Si pudiéramos comer, hiciéramos el ejercicio. También su mamá, espero que me encantes. No sé, a lo mejor. Ella está en Tlalpan. Ella trabaja ahí. Ahí anda también, ahorita si quieres las presento. Ella es algo de estudio, a neumología, si me equivoco. Y también su esposa. Hoy le pegó, ¿no? Se asustó. Fue el susto, ¿verdad? No le pegó. Sí, sí. No. Sana, ¿eh? Sana, que no me pegó, sana. No, es que iba pasando con la cabeza. Le pegó con la esquinita de la cabeza. Pasó en la loma. Si no, ese no iban a tener que pagar. Yo ahí sí me cobraron. Sí, nosotros, o sea, se me dijo, y me dijo,
porque con el móvil, yo no le voy a, yo no le voy a rebajar eso, estuvo muy bonito, porque no se trata de nada. Hola Gloria, ¿cómo estás? Javier, ya no te saludé, estabas por ahí entretenido y ahorita estaba sacando y dije, ahorita lo saludo. Sí, sí, porque fue el primero que vi. ¿Cómo estás? Bien, aquí acompañado.